Hola. Benvinguts, bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada que avui fem el tercer segle, bueno, la tercera xerrada que hem pensat fer amb motiu de que la setmana que ve fem el desè congrés de la CGT de Catalunya i el celebrem aquí a Mataró. Per tant, la Federació Local de Mataró, junt amb la comissió organitzadora del congrés, hem dit perquè forma part també de la comissió organitzadora, s'ha proposat i ens hem proposat fer unes jornades que n'hem fet tres, una per parlar del cooperativisme i de l'autogestió com a eines i instruments de canvi social, que és el que volem. Això va ser dissabte passat. Aquest dijous hem fet una, que bueno, la pluja no ens va acompanyar, o millor dit, ens va acompanyar massa, i van estar aquí, vam estar els sindicats alternatius, la CNT-AIT, en Coves, la IAC i també la CGT, i vam estar debatint una miqueta sobre quin és el paper dels sindicats alternatius, i acabàvem la jornada, com no podia ser d'una altra manera, perquè a més hem volgut recuperar una de les frases d'en Joan Peiró, una de tantes frases que té en Joan Peiró, com és de que la revolució és crear, amb la seva visió creativa i capdavantera d'una nova societat. A més, no podíem acabar d'una altra manera que fem menció i parlar d'en Joan Peiró, el nostre insigne sindicalista de la CNT, de la qual la CGT n'és hereva, de com ell va viure el món i de més. I per parlar d'ell, hem trobat que aquí el company Miquel Grau, fa poc va escriure un llibre, va recopilar un llibre que també en parlarà ell, però ell s'enfocarà més a la xerrada amb una de les facetes importants que en Joan Peiró tenia, com era el món cooperativista. Jo no vull avorrir més, per tant li deixo la paraula al meu company Miquel, que ens explicarà el que a ell li sembla. Bé, moltes gràcies a tots a la CGT per haver-me convidat i a tots que esteu aquí per haver vingut. Agraeixo molt la presència de, que sé que hi ha fills de cooperativistes, nets de Joan Peiró, i a tots per venir, no? Jo el que volia parlar, faré la xerrada en castellà, que estic més còmode en castellà. No quiero hablar un poco lo que ha explicado Quim, no quiero centrarme en lo que es la trayectoria biográfica de Joan Peiró, voy a en el inicio a hablar un poco de ello para situar a la persona, pero me interesa más destacar esa faceta cooperativista de Peiró que se va a dar precisamente aquí en Mataró. Peiró es una figura muy destacada del movimiento obrero catalán y español, es ampliamente conocido. Él nace en 1887 y es uno más de una generación de militantes, como por ejemplo Pestaña, que nació también en 1886, un año antes, o Salvador Seguí, también en 1886. Es un poco, pertenece a esa hornada de militantes que van a construir la CNT. La CNT nace en 1910, pero enseguida va a ser ilegalizada y no será hasta 1915 que vuelva a la legalidad. Es en ese momento cuando realmente la CNT deja de ser algo, digamos, escrito en un papel y pasa a ser una realidad. Es en esa construcción de la CNT en la realidad social donde Peiró y Seguí, Pestaña sobre todo, se implica muchísimo y donde él empieza a darse a conocer a nivel estatal, digamos, ¿no? El escenario de fondo de esa militancia de Peiró en los inicios de la CNT es la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Es un escenario muy convulso socialmente hablando porque hay una gran inflación de precios. No sé si conocéis, hay una huelga general en 1917, otra nueva huelga general en 1919. O sea, es un periodo muy convulso de la historia social y el protagonismo de esos militantes, de esos Pestañas, Seguí y también de Peiró, es cada vez mayor. Y es el momento en el que la CNT realmente pasa a ser un sindicato de masas, donde llega a tener casi 1 millón de afiliados. Es en ese momento también, justamente posteriormente a ese momento, se inicia el periodo que se conoce como el pistolerismo, ¿no? En el que bandas de pistoleros pagados por la patronal se dedican a asesinar sindicalistas, viendo el auge y el poder que cada vez tiene más el sindicato. Y a su vez, en el sindicato se crean grupos de defensa confederal que también atacan a esas bandas de pistoleros. En esa dinámica es, por ejemplo, cuando cae asesinado Salvador Seguí, y en ese momento es también
un poco antes, cuando Peiró llega a encabezar la CNT, a ser secretario general de la CNT por primera vez en 1922. Posteriormente se inicia la dictadura de Primo de Rivera en 1923 y en ese periodo Peiró va a volver a ser secretario general de la CNT en 1928 y su paso por la Secretaría General se caracteriza por ser el que encabeza un poco los contactos con toda la oposición política a la dictadura de Primo de Rivera, tratando de establecer contactos con Sánchez Guerra, que estaba en el exilio, con Masià, tratando de conspirar para derrocar la dictadura de Primo de Rivera. Posteriormente esto le va a traer, durante la República va a haber, por ejemplo, García Oliver se quejaría de estos contactos con los grupos políticos por parte de la Secretaría General encabezada por Peiró en los años 20, pero tampoco voy a entrar en ese tipo de detalles. Su parte más destacada es que él llega a Mataró en ese momento, en 1922 llega a Mataró y por tanto durante toda la dictadura de Primo de Rivera ya vive aquí en Mataró, Peiró. Y durante toda la Segunda República también vivirá aquí en Mataró. El protagonismo de Peiró durante la Segunda República no va a hacer más que crecer, precisamente cuando la CNT vuelva a ser legalizada en 1930, él es elegido para ser el director de Solidaridad Obrera, que es el portavoz de la CNT, el órgano de prensa de la CNT. Y además se va a producir el primer congreso tras la vuelta a la legalidad, que es el congreso de 1931. Allí Peiró va a escribir todo un dictamen, conocido como el de las Federaciones Nacionales de Industria, donde defenderá que la CNT se organice en base a estas Federaciones Nacionales de Industria y a sindicatos de industria. Después quizá entraré un poco más en lo que significa esto y por qué Peiró defiende esto, pero la cuestión es que finalmente estas Federaciones Nacionales de Industria se aprueban, son aprobadas, gracias a la labor de propaganda que hace Peiró, y es un poco el momento culminante de la influencia de Peiró dentro de la organización, ¿no? O sea, dirigiendo el periódico Solidaridad Obrera y además consiguiendo sacar adelante una propuesta que ya había sido propuesta anteriormente en 1919 y había sido rechazada, la de las Federaciones Nacionales de Industria. Por tanto, es un momento de gran prestigio dentro de la CNT de Joan Peiró. Acto seguido, saldrá a la luz el manifiesto treintista, lo que se conoce como el manifiesto de los 30, que será lo que finalmente da pie a la escisión confederal, donde digamos que tenemos un sector que sería el de los treintistas, que consideran que se está produciendo una semidictadura dentro de la CNT de los sectores faístas y no están de acuerdo con la forma de actuar de la CNT en ese momento. Ellos están mucho más a favor, y Peiró es uno de los, también Pestaña, pero es uno de los que más lo defienden, a favor de un sindicalismo, digamos, de masas, donde lo que prime no sea que el militante sea anarquista y se considere anarquista, sino que el sindicato sea la casa de todos los trabajadores. Ha de ser un organismo económico que recoja el sentir y consiga representar a todos los trabajadores, sean de la ideología que sean, ¿no? Más allá de que después sí él considera que hay que imprimirle una espiritualidad anarquista al sindicato, pero cree que esa espiritualidad anarquista se tiene que conseguir mediante la ejemplaridad, o sea, mediante la acción de los anarquistas dentro del sindicato, la gente lo verá y mediante la acción digamos que se harían anarquistas, pero no mediante decretos o mediante resoluciones congresuales, ¿no? De hecho, también los treintistas y Peiró entre ellos, ¿no?, se destacan también por la diferencia que hacen en cuanto al tempus, al calendario revolucionario. O sea, ellos no están de acuerdo con lo que García Oliver llamaba la gimnasia revolucionaria, que era el estar constantemente en acción, en una espiral de acción-reacción, promoviendo insurrecciones, como lo están haciendo los primeros años de la Segunda República, tratando de que la revolución llegue a toda costa aquí y ahora, ¿no? En cambio, el sector treintista es más favorable a un cambio un poco más gradual, preparar mejor a los trabajadores para llegar a ese cambio revolucionario que todos anhelamos, pero efectivamente de una forma más gradual. O sea, primando un poco la labor constructiva de la revolución, vamos a prepararnos, vamos a educarnos, vamos a dar cultura, que no a la labor, más destructiva, en el sentido de, primero vamos a destruirlo todo y luego ya veremos lo que hacemos. No, pues en este caso se prima la labor constructiva, ¿no? Otro hito importante de la biografía de Peiró, yendo así muy deprisa para solamente contar los hechos más clave, será que durante la Guerra Civil, cuando la CNT da un giro y decide entrar en el gobierno de la República,
pues Peiró es elegido para representar a la CNT como ministro de Industria en el gobierno de Largo Caballero de noviembre del 36 a mayo del 37. A grandes rasgos, estos serían un poco, yo creo, los hitos de la trayectoria biográfica de Peiró. Como decía, Peiró, bueno, creo que se ha entendido, se le considera un sindicalista moderado, y yo creo que eso es un da pie a cierto malentendido, porque Peiró es un sindicalista radical en sus objetivos. Otra cosa es en sus métodos, en la forma que él cree que tiene que llevar a cabo esos objetivos. En eso es en lo que se distingue de los Durruti o los García Oliver, pero en sus objetivos es igual de radical que ellos. Eso no cabe duda. Él busca una transformación revolucionaria de la sociedad. Había dos ejes, yo considero dos ejes básicos, que son los que subyacen en toda la actuación de Peiró a lo largo de su vida, que me permitían un poco entender por qué Peiró defendía lo que defendía y por qué actuaba como actuaba, ¿vale? Desde mi punto de vista. Esos dos ejes, en mi opinión, que definen a Peiró como persona y como militante sindicalista, son dos cosas. Uno es que él es un hombre de oficio, es un trabajador manual. Y es un orgulloso trabajador manual. Él lleva desde los 7 años trabajando en hornos de vidrio. Ha sido vidriero toda su vida. Y ser vidriero, el vidrio es un sector de tradición gremial. O sea, es un sector que tiene solera. O sea, el vidriero estaba considerado un poco como artista. O sea, no era solamente, digamos, había una muy buena consideración del propio trabajo de vidriero, ¿no? Y un gran orgullo, ¿no? Y Peiró, toda la elaboración teórica o todo lo que defiende a nivel de su proyecto de utopía revolucionaria se basa siempre en que los protagonistas de ese cambio revolucionario han de ser los trabajadores manuales. Y la sociedad que proclama para después es una sociedad industrial, o sea, de trabajadores industriales, de trabajadores de oficio manuales. Es decir, no pretende, como en otros sectores del anarcosindicalismo, una vuelta a una Arcadia rural, al campo, al comunalismo primitivista. No. Peiró está insertado en la sociedad en la que vive, una sociedad moderna, industrial, y de lo que se trata es de cómo hacemos ahora para nosotros, trabajadores manuales, manejar la economía, manejar la industria, para llevarla a cabo sin los capitalistas, apartándolos, ¿no?, a ellos, de transformando la realidad, transformando la economía, pero sin denostarla, o sea, dándole otro contenido. Por lo tanto, para él es muy importante ser capaz de poner en marcha la producción, que los trabajadores, el día que llegue la revolución social, sean capaces de que no todo esto se venga abajo y no haya nada que hacer, sino que seamos capaces de ponerlo en marcha. Y aquí es donde entra el cooperativismo como escuela de aprendizaje para los trabajadores, para aprender a poner en marcha la economía, la industria, los negocios. Y otra cosa, el otro eje que para mí define a la personalidad de Peiró, aparte de ser un orgulloso trabajador manual, es su gran visión, su gran pragmatismo, digamos, pero en un sentido bien entendido. O sea, él, todo lo que teoriza y todo lo que opina y todo lo que defiende, primero lo observa en la realidad. O sea, Peiró palpa la realidad y a partir de ahí teoriza, pero a partir de la práctica, nunca al revés. No tiene una cuadrícula, no tiene una plantilla de lo que debe ser la revolución y yo trato de encajarlo sea como sea sobre la realidad. No. O sea, primero observa la realidad y luego dice, bueno, pues podemos ir por aquí, podemos ir por allá, vamos a ver cómo conseguimos esta transformación social revolucionaria que anhelamos, pero siempre partiendo de la realidad. Estos dos ejes, tanto su condición de vidriero como su pragmatismo, su practicidad, son importantes porque Peiró, así como he explicado antes al principio, que Peiró se había forjado, digamos, en la construcción de la CNT, ¿no? O sea, como se le conoce a Peiró es como uno de los constructores de la CNT en los años 15, 16, 17, 18, 20. Sin embargo, Peiró tiene toda una militancia anterior en la Sociedad de Obreros Vidrieros. O sea, desde 1903, Peiró está en donde él empieza a militar realmente, es en el vidrio, es en la Sociedad de Obreros Vidrieros. Y en el vidrio había una federación que se llama la Federación de Obreros Vidrieros y Cristaleros, que era una federación nacional que se organizaba a nivel estatal, y Peiró llegará a ser el secretario general de esta organización en 1916. Por lo tanto, cuando Peiró entra, contacta con la CNT, lleva ya más de 10 años forjándose, forjando su carácter sindical
en el sector del vidrio, ¿no? Y eso es realmente lo que el aprendizaje, lo que forja el carácter de Peiró como sindicalista. Lo de la CNT ya digamos que viene después. Sin embargo, esa primera parte ha quedado como bastante oculta o es muy poco recordada. Pero yo creo que es fundamental para entender lo que hace Peiró y cómo lo hace, ¿no? Esta Federación Nacional de Obreros Vidrieros se va a adherir en bloque en 1920 a la CNT, con Peiró a la cabeza. Peiró gestiona todo el... bueno, convence a los vidrieros para que se unan en bloque a la CNT. Pero es importante, por aquello que decíamos antes de la Federación Nacional de Industria, que he comentado antes, que defendía en 1931, ¿por qué Peiró defiende una Federación Nacional de Industria? Porque lo que está haciendo es en realidad defender lo mismo que había defendido para el vidrio. O sea, la Federación Nacional de Industria lo que hace, la Federación Nacional de Industria se quiere basar en sindicatos de industria. ¿Eso qué significa? Que el criterio para unir a todos los sindicatos es un criterio profesional, no solamente geográfico. O sea, la CNT hasta aquel momento se basaba en los sindicatos únicos. Por tanto, en una localidad los sindicatos se unían en una federación local y bueno, se unían para hacer frente a la burguesía. Pero Peiró dice, esto está muy bien, el criterio geográfico, nos unimos todos, está muy bien en Mataró, la federación local, perfecto. Pero hay otra cosa, que es el criterio profesional. Es decir, yo necesito unirme no solamente a los sindicatos de mi localidad, sino a todos los vidrieros de mi localidad, de Cataluña y de España, en un sindicato de industria, en una Federación Nacional de Industria. Porque ¿quién mejor que los vidrieros van a saber defender los intereses profesionales de los vidrieros? Entonces, esto mismo que Peiró defiende en 1931 es lo que en realidad ya preexistía cuando él era el secretario general de la Federación Nacional de Oficio del Vidrio. O sea, esa idea industrialista ya existía en esa Federación Nacional de Oficio. Por eso Peiró defiende, no solamente para el ramo del vidrio, sino para todo el resto de ramos industriales, las Federaciones Nacionales de Industria. Y por otro lado, Peiró también cree que estas Federaciones Nacionales de Industria son muy importantes para hacer frente, siempre habla del proceso de cartelización, de trust, de concentración empresarial que se está dando entre la burguesía, ¿no? ¿Y esto por qué lo dice? Porque precisamente es en el sector del vidrio donde primero se dio este proceso de cartelización. O sea, los fabricantes de vidrio ya desde 1908 tenían un trust muy potente que por ello pues era necesario, según Peiró y creo que acertadamente, unirse para crear un poco como un contrapoder. O sea, igual que ellos se unen y se concentran, nosotros debemos crear nuestra Federación Nacional para poder luchar contra ellos de una forma mucho más unitaria. Por tanto, también esta observación del proceso de cartelización dentro de los fabricantes, de los industriales, Peiró lo está observando en su ramo, lo está observando en el vidrio, aunque después lo exponga para todo el resto del tejido industrial, pero su observación parte de la realidad vidriera. Y otra cosa muy importante también es, como decía al principio, bueno, como he dicho antes, este segundo eje, que es esa observación de la realidad de Peiró, ¿no? Esa capacidad de palpar primero la realidad y luego teorizar sobre ella, pues resulta que Peiró llega a Mataró en 1922. Por lo tanto, Mataró es protagonista de todo lo que Peiró defiende durante toda la época de la dictadura de Primo de Rivera y toda la Segunda República. Peiró está palpando la realidad aquí en Mataró. Por eso es importante destacar qué es lo que se hace, lo que se genera en la ciudad de Mataró, qué tejido crea no solamente Peiró, toda la gente que rodea a Peiró también, ¿no? Pero qué es lo que se genera en Mataró, porque es ahí, Mataró es como el campo de pruebas, el laboratorio social para Peiró y para todos los cooperativistas de cristalerías de Mataró, ¿no? Donde ponen en marcha un poco sus ideas. Por eso luego, bueno, estamos acostumbrados a leer, o yo por lo menos, artículos de prensa de Peiró en Solidaridad Obrera, etcétera, donde habla de cómo nos tenemos que estructurar, qué tenemos que hacer, pero es interesante, muy interesante, dejar un poco los altos discursos y acercarse a la realidad social de Mataró y ver cómo efectivamente es que todo lo que defiende Peiró luego lo pone en práctica. O sea, a mí me parece fascinante. Por lo tanto, el libro y la charla en general para mí es un poco un doble homenaje. Tanto a la parte más desconocida de Peiró, que es esta vertiente cooperativista, que nace un poco también de su oficio de vidriero, y también a la ciudad de Mataró, porque creo que se le ha reivindicado mucho como sindicalista y como
como ministro, como secretario general de la CNT, pero se ha olvidado mucho pues esta parte más de su trabajo más cotidiano en la realidad local que se produce aquí. En esta realidad local, por tanto, lo que es el eje clave es, como decía, el cooperativismo, la defensa del cooperativismo de Peiró, que no vamos a encontrar muchos artículos de Peiró defendiendo el cooperativismo, aunque sí que los hay, pero no hay muchísimos, pero sí que hay una realidad palpable y diaria que es Peiró trabajando en la cooperativa Cristalerías de Mataró día tras día. Peiró va a ser el director de la cooperativa desde finales de la dictadura, antes había sido Enric Bartrolí Nogués, pero cuando cayó enfermo, pues Peiró le sustituyó y estuvo pues durante todo el tiempo de la Segunda República. Para Peiró, la cooperativa es como un medio complementario del sindicato. O sea, como he dicho antes, la cooperativa puede servir, según Peiró, tanto como el sindicato para capacitar a los trabajadores, para darles las capacidades necesarias para en un momento dado, el día que llegue la revolución social, ser capaces de poner en marcha la economía. Por tanto, lo defiende como un instrumento que puede ser útil para la clase obrera. No tanto como un fin en sí mismo, pero sí como un instrumento que puede ayudar a conseguir esa revolución social. De hecho, una pequeña cita, Peiró dice: entendemos que los anarquistas, en la medida de lo posible, debemos crear nuestro mundo propio en las entrañas mismas del mundo capitalista. Pero no sobre el papel y con lirismos y elucubraciones filosóficas, sino además sobre el terreno, prácticamente, despertando la verdadera confianza en nuestro mundo de hoy y de mañana. Y esto es lo que hace cada día Joan Peiró. ¿Qué pasa? Que cuando Peiró defiende esto, es en 1925 cuando empieza a escribir algunos artículos sobre el cooperativismo, Joan Peiró, bueno, en este momento, y de hecho desde el nacimiento, desde la creación de la CNT, el cooperativismo no es algo aceptado doctrinalmente, digamos, por la CNT. Se considera que es una vía reformista, una dormidera para los trabajadores, que no va a conducir a nada, etc. Pero Peiró, cuando defiende el cooperativismo, hace gala otra vez de esa observación de la realidad, y Peiró lo que hace es decir, vamos a ver, si resulta que el cooperativismo, sobre todo el cooperativismo de consumo, ahora hablo, ¿vale? El cooperativismo de consumo estaba muy extendido en la sociedad, sobre todo en Cataluña, ¿no? Si resulta que los obreros van a comprar a la cooperativa, si resulta que los obreros se reúnen en el Café del Mar, van a tomar café, hacen teatro, o sea, es un centro de sociabilidad obrera absolutamente, no podemos rechazar eso. ¿Qué pasa? Que porque en el papel diga la cooperativa reformista, entonces dejo que los obreros que están allí, yo me voy a poner a hacer discursos, pero me voy mirando para allá, ¿no? En vez de ir a donde están. Si los obreros están en la cooperativa, será la cooperativa donde tengamos que ir a buscarlos, si queremos que se unan a nosotros y quieran hacer una revolución social, ¿no? Entonces la idea de Peiró es caer sobre el movimiento cooperativista e imprimirle una espiritualidad anarquista. Lo mismo que decía respecto al sindicato, ¿no? De imprimir una espiritualidad anarquista mediante el ejemplo, mediante la ejemplaridad, pues lo mismo, hacer lo mismo en la cooperativa. Bueno, esto va a hacer, esta defensa del cooperativismo de Peiró en los años 20 es realmente un rara avis dentro de la CNT. Posteriormente, en los años 30, y seguramente, en mi opinión, por influencia ya de la propia personalidad de Joan Peiró, porque ya ha sido secretario general de la CNT y es un vocero defensor del cooperativismo, ya posteriormente, en los años 30, sí que tímidamente se acepta más el cooperativismo. Y a nivel práctico, a nivel pragmático, en el día a día, los anarquistas están en la cooperativa también. Otra cosa es que después, cuando llega el Congreso Nacional de la CNT, no se acepta como medio de lucha. Pero en la realidad, cuando uno se acerca a las cooperativas de los años 30, hay anarquistas. Lo que no hay es tantos anarquistas como Peiró defendiéndolo de viva voz, defendiéndolo desde la tribuna, desde el mítin, esto no. Pero en la realidad local, en la realidad práctica, hay anarquistas en las cooperativas. Y entrando en materia, en la parte práctica, digamos, he hablado un poco del concepto del cooperativismo de Peiró, pues la parte práctica es la cooperativa Cristalerías de Mataró, ¿no? La cooperativa, no voy a enredarme en explicar mucho la historia de la cooperativa, porque si no, no acabaríamos nunca, pero simplemente mencionar, o sea, en 1920 se crea una fábrica aquí en Mataró que se llama Joan Estañol y compañía, la crea Josep Roserra con otros tres socios. Y cuando la crean, se proponen que durante los siguientes 5 años los obreros que están en la fábrica
recibirán un 25% de los beneficios de la fábrica, pero ese dinero se guardará y se capitalizará después para conseguir convertirlo en cooperativa. O sea, durante los primeros 5 años de vida de la cooperativa, el propósito era ir reuniendo dinero para que, con los beneficios que se obtenían, los trabajadores pudieran convertirlo en cooperativa en 1925, 5 años después, ¿vale? Esta idea, en realidad, nace porque, bueno, es que en 1920 hay un lockout muy importante, o sea, hay un cierre patronal en Barcelona, y esto como que abre un poco los ojos a mucha gente, ¿no? Es decir, es una constatación de que el obrero está en manos completamente de la patronal. Si la patronal cierra la fábrica, yo me quedo en el paro. Y esto, claro, hace mover conciencias y decir, ¿qué podemos hacer para buscarnos la vida nosotros mismos? Entonces, claro, la cooperativa, evidentemente, es una solución, ¿no? Y por otro lado está el pacto del hambre. En este momento, en los años del pistolerismo, habiendo esa lucha social entre pistoleros de un lado, pistoleros del otro, pues el pacto del hambre es lo que hacían los fabricantes, lo que hacían los industriales, que era aquellos obreros sindicados más conocidos, como Peiró y otros muchos, no se les daba trabajo. Entonces, claro, al no tener trabajo, pues ¿qué pasa? Que cuando se crea esta fábrica, Josep Roserra llama a Joan Peiró y llama a otros muchos, y son toda esa gente con una militancia conocida que están sufriendo el pacto del hambre, que no hay manera de encontrar trabajo, y recalan en la cooperativa de aquí de Mataró. Bueno, que todavía no es cooperativa, lo será en 1925, pero recalan en esta fábrica de Mataró. Por tanto, cuando vemos entonces que los primeros artículos de Peiró defendiendo el cooperativismo a viva voz son de 1925, nuevamente te das cuenta de que otra vez Peiró está teorizando a partir de la práctica. Yo no sé si Peiró antes ya defendía el cooperativismo, pero lo que sé es que hasta que no llega aquí a Mataró en el 22 y se está 3 años trabajando en la fábrica, trabajando para convertirla en cooperativa, no es hasta después de 3 años cuando empieza a escribir artículos defendiendo el cooperativismo. Por tanto, nuevamente lo que está haciendo es observar la realidad, vivirla, palparla y a partir de ahí teorizar, ¿no? La cooperativa Cristalerías de Mataró es original por muchas cosas. Es una cooperativa de producción industrial de vidrio, ¿vale? Para empezar, es una cooperativa de producción industrial. Esto ya en los años 20, estamos hablando de que se crea en 1925, podemos decir que había como mucho una docena de cooperativas de producción industrial. La más conocida era la Redentora, una cooperativa ladrillera de Sants, pero realmente había muy pocas cooperativas de producción industrial. En todo caso, lo que más había era cooperativas de producción agraria, o sea, vitinícolas, de vaqueros, de agricultores, pero de producción industrial había realmente muy pocas. Y luego, lo poco que había también eran cooperativas de producción como la fábrica de pastas para sopa, una fábrica muy conocida en Barcelona, que estaba creada por el resto de cooperativas de consumo. O sea, las cooperativas de consumo ponían dinero y creaban una fábrica, como crearon la fábrica de pastas para sopa, para nutrir a las cooperativas de consumo. O sea, era una cooperativa en manos del resto de cooperativas de consumo, ¿no? En cambio, la cooperativa de producción industrial de vidrio de Mataró es una cooperativa autónoma, que no depende de otras cooperativas de consumo. Y, por tanto, es una... en el momento en el que se crea, después en los años 30, cada vez habrá más, pero en el 25 realmente había muy pocas cooperativas como esta. Y luego, por otro lado, también hay que destacar que es una cooperativa de vidrio. Y esto es interesante porque no es casualidad que sea en el vidrio donde se cree esta cooperativa. El vidrio tiene una característica y es que no necesita una gran inversión inicial para empezar a funcionar. Uno puede, con un horno, se puede empezar a funcionar. Y de hecho es así como empiezan ellos, ¿no? Entonces, es un sector que no requiere una gran inversión inicial y, por tanto, permite que un grupo de trabajadores puedan poner en pie una fábrica y empezar a trabajar. Y además es un sector que en los años 20 aún no está terriblemente mecanizado. O sea, aún requiere mucho y depende mucho del vidriero, de la destreza del vidriero, que tiene un perfecto control de todo el proceso productivo y es lo que decíamos antes, ¿no? Un poco un artista. Y por tanto, toda la producción o gran parte de la producción depende realmente del vidriero. Por tanto, siendo maestro vidriero y pudiendo poner un horno, pues es fácil, entre comillas, iniciar el camino e iniciar la cooperativa. Aún así, había habido algún precedente a finales del siglo XIX de cooperativa de vidrio, pero todavía no demasiados.
esto va a cambiar, yo en mi opinión, por influencia de la cooperativa de cristalerías de Mataró, va a cambiar en los años 30. En los años 30, a partir de la legislación cooperativista también, que permite que se creen más cooperativas, en el sector del vidrio van a aumentar mucho el número de cooperativas. Y llegará un momento que un tercio de la producción de vidrio a nivel estatal va a ser en forma de cooperativa. Esto no ocurre en otros sectores industriales. En el vidrio es donde más ocurre. Además, también se da, como llevo remarcando toda la charla, ¿no? Esa sinergia con lo que es la realidad local, la realidad cotidiana, y es que la ciudad de Mataró es una ciudad eminentemente cooperativista. O sea, tampoco es casualidad que se cree aquí. O sea, Mataró era sede de la Obrera Mataronense, por ejemplo, una de las cooperativas primigenias del cooperativismo a nivel estatal, ¿no? Una de las primeras cooperativas de producción y consumo. Y aparte tenía la Unión de Cooperativas de Mataró. Bueno, era una ciudad muy cooperativista, donde estaba muy presente el ideario cooperativista y, por tanto, pues hay una relación, ¿no? De hecho, muchos de los cooperativistas de cristalerías de Mataró pertenecían también a las cooperativas de consumo de Mataró. Además, tiene también una especificidad, y es que en los años 30, no diría en los años 20, pero sí en los años 30, todos los obreros, exceptuando los 5 administrativos que trabajan en la cooperativa, el resto de obreros de la cooperativa están sindicados en la CNT. De hecho, el sindicato del vidrio de la localidad de Mataró es íntegramente los cooperativistas de cristalerías de Mataró. Esto es original por lo que decíamos, que dentro de la CNT no se defendía abiertamente el cooperativismo, y sin embargo aquí tenemos que todos los sindicalistas de la CNT del vidrio de Mataró pertenecen a la cooperativa. Pero aún así hay que entender que no significa que sean anarcosindicalistas todos. Es lo que decía al principio, ¿no? Es que el concepto de sindicato, tanto de Peiró como de los cooperativistas de cristalerías, es mucho más abierto, mucho más tolerante. La idea es que el sindicato represente a todos los trabajadores, no solamente a los que se consideran anarcosindicalistas. Y bueno, a la hora de funcionar, la cooperativa también va a tener un par de decisiones empresariales, podríamos decir, decisiones comerciales, que también la convierten en algo bastante original. Una es que se va a especializar en un solo producto. La cooperativa elabora bombillas, ¿vale? No elabora otros productos de vidrio. Esto le permite especializarse al máximo. Es una apuesta arriesgada, que de hecho durante los primeros años lo pasan bastante mal, pero a partir de 1928 consiguen un contrato con la casa Osram, que todavía existe, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a producir regularmente muchos kilos de bombillas y empiezan a ir hacia arriba, ¿no? Por tanto, una de las peculiaridades es que se elaboran únicamente bombillas, y la otra es que reinvierten todos los beneficios, no se reparten nada de beneficios. O sea, una de las características del cooperativismo, de los principios cooperativistas, es la posibilidad de que los trabajadores al final de año, pues con los beneficios que ha habido, lo que se conoce como el exceso de percepción, se reparta entre los trabajadores de la empresa, de la cooperativa. Sin embargo, en cristalerías de Mataró nunca se repartieron beneficios. ¿Y por qué? ¿Qué se hacía con esos beneficios? Lo que se hacía era constantemente reinvertirlos en las necesidades de la fábrica. De esa manera se consiguió ampliar la fábrica, se consiguió modernizar los hornos, se consiguió comprar maquinaria, se conseguía ir mejorando y ir haciendo cada vez más grande y más potente a la cooperativa. Y por otro lado, una cosa fundamental que se hacía con esos beneficios era reinvertirlos en obra social y cultural, ¿vale? Obra social y cultural, que básicamente podríamos decir que era la escuela racionalista. Crearon una escuela racionalista para los hijos de los trabajadores de Mataró, que seguía la doctrina de Ferrer y Guardia. Bueno, existían muchas escuelas racionalistas en aquel momento, pero tampoco era tan común que una cooperativa tuviese suficiente potencia como para crear una escuela, y Cristalerías de Mataró lo hizo. Y después también estaban muy preocupados, se tenía muy en cuenta que las condiciones de trabajo dentro de la cooperativa fueran dignas, fueran mejores que en una fábrica, digamos, patronal. Y de hecho, si comparamos, los datos están ahí, ¿no? Pero comparando los sueldos, en los años 30, cuando en la cooperativa un vidriero cobraba 100 pesetas semanales, en una fábrica patronal de vidrio, en la misma época, se cobraba 76 pesetas, o sea, se cobraba casi un 25% más. Y luego también hay datos que muestran que
Bueno, que no voy a entretener en todos los datos, pero la cuestión, confiad en mí. los datos muestran que las condiciones de trabajo y las condiciones salariales eran mucho mejores en la cooperativa de Mataró que en una fábrica, patronal, digamos, una fábrica en su misma época, ¿no? Y además a esto se acompaña un éxito a nivel comercial. O sea, la cooperativa empieza produciendo 3 millones de bombillas en 1925 y cuando consigue, a raíz de que consigue ese contrato con la casa Osram, llega a producir 8 millones. Se ha más que doblado la producción en 3-4 años. Y después en los años 30, en el año 33, producían unos 11 millones de bombillas, o sea, de kilos de vidrio. Es decir, que hay un éxito comercial que es ineludible. Y eso es llamativo ya de por sí. Pero es muy importante destacar que no es el éxito comercial lo que preocupa a los cooperativistas y lo que preocupa a Peiró. O sea, el éxito comercial, si las otras dos patas, que son las buenas condiciones laborales, digamos, de los que están trabajando allí, y la obra social y cultural que pone en marcha la cooperativa al servicio de Mataró, sin esas dos patas no sirve de nada el éxito comercial. O sea, el objetivo de los cooperativistas no es ganar mucho dinero y repartírselo, porque es que de hecho no se lo reparten, o sea, lo reinvierten constantemente, ¿no? Entonces, tiene que quedar muy claro eso, el porqué del éxito. Y, por supuesto, el porqué del éxito es también que era una forma, digamos, de propaganda, entre comillas. O sea, el que la cooperativa tuviese éxito comercial y fuese capaz de sobrevivir en el mercado era una manera de decir, somos trabajadores manuales, orgullosos de serlo, y somos capaces de poner en marcha la economía. No necesitamos a los burgueses, ya nos organizamos nosotros, ¿no? Era una forma de propaganda práctica, de demostrar a la gente que eso era posible, que el día de mañana eso sería posible, porque lo estamos haciendo ya. En cuanto a la obra social y cultural, la escuela era un poco la joya de la corona, ¿no? La joya de la corona de la obra cultural de la cooperativa. El hecho de que se ponga en pie una escuela antes que, por ejemplo, poner en pie un café, como era más común entre los cooperativistas, yo creo que obedece, bueno, creo que hay una parte de personal de Peiró, digamos. Bueno, no quiero decir todo esto que estoy hablando, a lo mejor estoy personalizando mucho en Peiró, no era solamente Joan Peiró, había todo un grupo de gente y de cooperativistas que estaban ahí, pero bueno, lo estoy personalizando en Joan Peiró. Pero creo que es importante, por ejemplo, pues que Joan Peiró no pudo aprender a leer y a escribir hasta los 22 años. Porque estaba trabajando desde los 7 años y aprendió de forma autodidacta. Es decir, que el hecho de no haber tenido, de haberle costado tanto llegar a tener cultura, creo que no solamente a él, era algo que pesaba a mucha gente de su generación. Y por eso lo primero en lo que piensan cuando tienen ya una estabilidad es en montar una escuela. Y además Peiró defiende que mientras que normalmente en la CNT se defendía que era el sindicato el que tenía que poner en marcha escuelas, el sindicato, la CNT, pero defiende que el sindicato, precisamente por dedicarse a la lucha social, estaba mucho más sujeto a caer en la ilegalidad, en la clandestinidad, mucho más sujeto a cierres, y que eso no permitía que las escuelas que se creasen tuviesen una cierta estabilidad, o sea, se mantuviesen. Y en cambio la cooperativa sí que se mantenía, no estaba tan perseguida, no era un organismo de lucha tan enconada y por tanto no estaba, normalmente no se cerraban las cooperativas, también podía pasar pero no era lo habitual. Y por ello Peiró defiende que no sea tanto el sindicato el que monte las escuelas sino que se aproveche la cooperativa, que con el dinero que se saca de la cooperativa es ideal para poner en marcha escuelas y que tengan una estabilidad y puedan dar una continuidad, ¿no? Que sea un proyecto consolidado. Además, la escuela de aquí, de Mataró, que estaba en la calle Prat de la Riba, la escuela juega un papel muy importante en el momento en el que antes he mencionado ligeramente, ¿no? En el momento de la escisión confederal, los años 30, cuando por un lado están los treintistas y por el otro están los faístas y se acaban escindiendo y los treintistas dan pie a que se formen lo que se llaman los sindicatos de oposición a la CNT, donde Peiró no, oficialmente no formaba parte, pero sí que es uno de los ideólogos, digamos, de estos sindicatos de oposición, que lo que hacen es, bueno, mantenerse al margen de la CNT mientras ellos consideran que existe una dictadura de la FAI dentro de la CNT y, por tanto, se mantienen al margen con estos sindicatos de oposición. Pues en este juego, la cooperativa y la escuela son muy importantes,
Primero porque Manuel Mascarell es el secretario general de los sindicatos de oposición y Manuel Mascarell trabaja en la cooperativa con Joan Peiró. Por tanto, el secretario general de los sindicatos de oposición está aquí en Mataró. Y de hecho, la secretaría general de los sindicatos de oposición está aquí también en Mataró, porque Mascarell vive aquí. Y por tanto, Mataró es un bastión muy importante de los sindicatos de oposición en los años 30. Sin embargo, es muy interesante que en este juego, en esta lucha intestina, el papel que juega la escuela. Porque resulta que la escuela se alimenta, o sea, es la cooperativa la que alimenta a la escuela a nivel económico, es la que la sustenta, pero se administra a partir de la Federación Local de Sindicatos de Mataró. O sea, la administración la llevan los sindicatos de Mataró. Y aquí hay sindicatos de todo tipo. Y además hay un profesorado, y entre esos profesores tenemos republicanos, librepensadores, y está entre ellos Germinal Esgleas. Germinal Esgleas, que es el compañero de Federica Montseny, es decir, uno de los representantes de la FAI en toda regla, resulta que lo tenemos en la escuela de aquí, de Mataró, trabajando codo con codo con Mascarell, con Peiró, en la misma escuela. Entonces, esto, bueno, a mí me sorprendió cuando me di cuenta, cuando lo descubrí, porque uno está acostumbrado pues, a leer la prensa anarcosindicalista, donde ves que todo son pugnas, donde ves que todo son peleas, pero luego cuando bajas de la realidad, de los discursos, bajas a la realidad local, ves que todo es mucho más poroso, todo es mucho más complicado. Y en la realidad local tienes a Germinal Esgleas, en un momento en el que hay una escisión brutal dentro de la CNT, a Germinal Esgleas trabajando con Mascarell, trabajando con Peiró en la escuela de la cooperativa. Y creo que eso es muy, muy importante. Y creo que ahí hay una gran labor, tanto de Peiró como de los cooperativistas de Mataró, de Cristalerías de Mataró, porque tanto en la escuela como en el sindicato del vidrio como en la cooperativa tienen ese siempre carácter, esa amplitud de miras, ese carácter tolerante de esto debe ser, debe estar al servicio de todos, al servicio de los trabajadores, tanto el sindicato como la cooperativa como la escuela. Y aunque haya luchas de poder, aquí abajo en el día a día, si puedo trabajar contigo, trabajo y no tengo ningún problema. A nivel cultural, también la cooperativa, bueno, puso en marcha, tenía un grupo de cultura ya desde los años 20, donde hacían charlas, etcétera. También tienen una biblioteca y luego crean un centro de estudios sociales, que se llama. A mí me parece muy interesante el centro de estudios sociales porque no es solamente, a lo mejor, lo que estamos más acostumbrados, un sitio donde viene alguien y da una charla, una conferencia y la gente lo escuche y ya está. Esto se hacía también en el centro de estudios sociales, pero sobre todo en el centro de estudios sociales, yo lo sé porque he podido leer los estatutos del centro, se crean comisiones culturales, cada una dedicada como a un tema, economía, política, sociología, y entonces cada comisión, cada día, digamos, o cada semana que se reúnen, se prepara un tema y la expone. Y luego los compañeros tienen que responder a la semana siguiente, bueno, buscar un poco los tres pies al gato, discutir sobre el tema que se ha planteado. Lo que ves aquí es que no es solamente el Centro de Estudios Sociales, no es solamente un transmisor de conocimiento de forma pasiva, sino que lo que intenta es enseñar a pensar, a enseñar a generar debate, a argumentar, a organizar la información, vamos a ver, a saber defender el punto de vista. Y para mí, bueno, tiene mucho que ver con esta idea que tenía Peiró, tanto Peiró como los treintistas en general, de hay que preparar a la gente culturalmente, educar a la gente para que pueda llegar la revolución social que tanto anhelamos. Pero primero hay que prepararles, tienen que entender cómo funciona la economía, tienen que saber discutir, tienen que saber defender su punto de vista, ¿no? Estamos hablando de que una buena parte de los trabajadores eran analfabetos, por esto se hace esta labor, ¿no? Y en este centro de estudios sociales no puedo decir que sea directamente obra de la cooperativa, pero sí que en la junta directiva siempre va a haber por lo menos 3-4 miembros de personas que son cooperativistas, que son miembros de la cooperativa Cristalerías de Mataró. De hecho, Peiró fue vicepresidente durante un corto periodo de tiempo. Es decir, no es una labor únicamente de la cooperativa, implica a más gente, también es una manera de abrirse a otros sindicatos de la localidad y a otros trabajadores de la localidad, pero sí que la presencia de los cooperativistas de Cristalerías en el Centro de Estudios Sociales es muy fuerte, ¿no? Y también quería destacar que la cooperativa es un epicentro clave de la política local de Mataró. O sea, siempre hablando de esa realidad cotidiana, de esa realidad local, nos encontramos que el gerente de la cooperativa, que es Salvador Cruixent, pues resulta que fue elegido alcalde de Mataró.
En las elecciones del 34 es elegido alcalde de Mataró hasta octubre del 34, hasta los hechos de octubre del 34, y luego volverá a ser elegido alcalde en las elecciones de febrero del 36. O sea, el alcalde de Mataró trabaja en la cooperativa de cristalerías de Mataró. Por otro lado, otro cooperativista que era Enrique Dalmau, era el representante, el cabeza de lista del Bloc Obrer i Camperol en 1931 y del Partido Comunista de Cataluña en 1932. Después, bueno, antes se ha hablado de Manuel Mascarell, era el secretario general de los sindicatos de oposición. O sea, nos encontramos que, sí, bueno, que parece una cooperativa sin más, pero estamos hablando de un bastión de proyección social y pública de sus miembros, que es bastante fuerte, ¿no? Bastante potente. Además, esto también se puede ver en los propios hechos que van a ocurrir en la localidad, digamos, en la ciudad de Mataró en los años 30. En octubre del 34, cuando se producen los hechos del 6 de octubre, en Mataró se crea una junta de gobierno que durará muy poquito, pero en esa junta de gobierno va a estar Cluxent, va a estar Peiró y va a estar Dalmau. De hecho, una cosa que no ocurre en Barcelona, que es que aquí los sindicatos de oposición sí que se adhieren a la junta de gobierno en los hechos de octubre del 34. Es decir, que el gobierno que se crea, que surge de la revolución del 34 aquí, tiene a tres personas que son de la cooperativa. O sea, esto ya nos da una muestra, ¿no?, de la presencia social de los cooperativistas. Y lo mismo ocurre cuando se desencadena el alzamiento y empieza la guerra civil, que el gobierno de Mataró, que es el que se conoce como Comité de Salud Pública, que se crean en todas las localidades, aquí también son siete personas y tres de ellas son de la cooperativa. Por tanto, nuevamente vemos cómo tiene un gran calado social y una gran presencia social, y es un referente muy importante en la sociedad mataronina la cooperativa y sus miembros, ¿no? Y bueno, luego, finalmente, más o menos finalmente, ya estoy acabando, el periodo de la guerra civil, todo cambia un poco, ¿no? Bueno, la guerra cambia muchas cosas y cambia también cosas aquí, ¿no? Cambia cosas en la cooperativa. Bueno, para empezar, Peiró se irá para ser ministro de Industria, aunque cuando vuelva, cuando se le acabe, digamos, la etapa de ministro, rechazará la paga que le ofrecen en el ministerio y preferirá volver aquí a seguir trabajando como vidriero, como ya he dicho antes, como orgulloso vidriero en la cooperativa. Y lo que va a ocurrir con la guerra civil es que se va a dar un momento bastante tenso entre la CNT y las cooperativas. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser un momento en el que el cooperativismo de producción, que durante los años 30, ya os he dicho antes que en los años 20 había muy pocas, pero en los años 30 llegan a ser unas 60 las cooperativas de producción industrial que existen en Cataluña. Pero cuando empieza la guerra civil, a los pocos meses, ya hay más de 300. ¿Qué está pasando? Pues que ante el hecho de la colectivización, muchos empresarios, muchos industriales, se adhieren a la fórmula del cooperativismo un poco para refugiarse, para salvarse, para que no sea colectivizada su empresa y entonces ellos puedan seguir manteniendo el control de su negocio. Y esto es lo que denuncian los sindicatos de la CNT, que las cooperativas en realidad son falsas, muchas de ellas son falsas, y es cierto en muchos casos, y lo que es una estratagema de los industriales, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué pasa? Que en el otro lado de la balanza están las cooperativas, pues como la de Mataró, como otras cooperativas que tenían toda una tradición cooperativista que no acaban de crearse, sino que ya llevaban existiendo mucho tiempo, y ellos defienden que ellos no tienen que colectivizarse porque ellos ya son una entidad colectivizada. La cooperativa está en manos de sus trabajadores, no necesita que venga el sindicato a colectivizarla, ¿no? Entonces esto va a generar bastante debate. Y bueno, en cada cooperativa es un mundo. O sea, yo ahora estoy más trabajando este tema de las cooperativas de producción y tal, y en cada cooperativa te encuentras una situación distinta. En el caso de Cristalerías de Mataró se va a dar un debate muy importante dentro de la cooperativa respecto a si colectivizarse o no colectivizarse, y finalmente se decide, pues, lo que estoy diciendo, ¿no? Dicen, no es necesario colectivizarnos porque ya somos una entidad colectiva. Algunos de los militantes, como por ejemplo Joan Sanya, que era un destacado militante de la CNT también, que militaba aquí, o sea, que trabajaba en la cooperativa, abandonaron la cooperativa por este negarse a colectivizarse y dejaron la cooperativa. También la CNT lo que intenta es crear muchas cooperativas de consumo. O sea, ahora, aquí con la guerra civil hay un gran cambio de chip dentro de la CNT. La CNT ya asume el cooperativismo plenamente, sobre todo el cooperativismo de consumo, que es más fácil que poner en marcha una fábrica, ¿no? Y entonces se lanza a crear cooperativas, lo que se llaman las cooperativas confederales.
Y esto, claro, en realidad lo que hace es hacer un poco lo que es la competencia a lo que era la Unión de Cooperadores de Barcelona o la Unión de Cooperativas de Mataró. O sea, en todas las localidades, las poblaciones existían las cooperativas de consumo, y la CNT lo que hace es, en vez de introducirse dentro de lo que ya existía, crear sus propios organismos, y esto genera también bastantes fricciones. Bueno, lo más importante, porque tampoco puedo explicar toda la dinámica durante la Guerra Civil, el conflicto cooperativismo-sindicalismo, pero es importante, yo creo, a nivel de, volviendo un poco a la figura de Peiró, la evolución ideológica que experimenta Joan Peiró en este proceso. Como he dicho ya desde el principio, Peiró siempre teoriza a partir de la realidad y es un gran observador de la realidad, y evidentemente la realidad de la Guerra Civil lo cambia todo. No todo, pero cambia muchas cosas. Y Peiró lo observa, y es un momento que, además, creo que los estudios que se han hecho sobre Peiró, se habla muy poco de la época de la Guerra Civil y de lo que pensaba Peiró en ese momento, y a mí, para hacer el libro sobre el cooperativismo de Peiró, me era fundamental, porque es el momento en el que más rabiosamente cooperativista se muestra Peiró. O sea, él mismo dice que a raíz de la guerra ha tenido que dejar un poco de lado su militancia de toda la vida como anarquista, para hacer causa común con el antifascismo, ¿no? Pero, sin embargo, el cooperativismo es algo que no va a abandonar en absoluto y que, de hecho, va a potenciar. Él escribió un libro que se llama Problemas y cintarazos, que es uno de sus libros más desconocidos, porque, de hecho, tendría que haber visto la luz el mismo día que las tropas franquistas entraron en Barcelona y, por tanto, fue imposible, pero se consiguieron salvar algunos ejemplares, pero finalmente no vio la luz hasta el año 46, cuando Peiró ya había sido asesinado. Por tanto, es un libro que pasó intrascendente, no se dio a conocer en su momento, pero hoy día, que sí que se puede tener acceso a él, Peiró dedica varios capítulos a defender lo que él llama hacia el sistema cooperativista. Y lo que propone Peiró es que, una vez acabe la guerra, pensando siempre que se va a ganar la guerra, evidentemente, la economía y la reestructuración del país tiene que venir por el sistema cooperativista, que hay que cooperativizar todas las tierras y todas las industrias. O sea, el cooperativismo es, realmente, de toda su ideología anterior, lo que queda en los años de la Guerra Civil con más fuerza, más incluso que su anarquismo. De hecho, tengo aquí leo un par de frases. Hubo un mitin de las cooperativas las cooperativas de toda Cataluña, el año 37, cuando Peiró era el ministro de Industria, ¿no? Y ahí hablaban las cooperativas de producción de Cataluña. Y es muy interesante que el que habla, se llama Josep Brunat, dice: «Diu que no sé qui hauria de fer ús de la paraula en aquest acte, sinó el camarada Peiró, que per motius fàcil de suposar no ha pogut fer-ho». Claro, porque está como ministro y no puede hacerlo. Y entonces dice, bueno, como Peiró no está y no puede hablar, lo que voy a hacer es leer un artículo suyo. Y entonces leo un artículo de Peiró hablando sobre las cooperativas de producción y sobre el momento. Donde, os leo solamente dos párrafos, donde Peiró dice: los anarquistas, este artículo, la verdad es que, bueno, yo no lo he visto publicado en ningún sitio, o sea, es bastante poco conocido. Los anarquistas tienen un concepto equivocado de lo que es y puede ser la cooperativa de producción. No digo todos los anarquistas, de los cuales formé yo parte cuando el preconcepto podía en mí más que las ideas propias. Y después continúa: no hay ninguna doctrina económico-social que se proponga vivir de espaldas a las cosas, de espaldas a las cosas concretas, a las estructuras relativamente organizadas. El cooperativismo es una cosa concreta, es una estructuración organizada y perfectamente dúctil. Y así, el cooperativismo de producción, que ha nacido sobre las nieblas del colectivismo egoísta, puede tomar formas amplias y perfectamente adaptables al comunismo libertario. Lo que hay que quitarle de delante y de los flancos es el sistema capitalista. O sea, se está quedando con el cooperativismo, o sea, y esto es algo que, bueno, no sé, yo creo que no se ha remarcado. O sea, siempre se habla de Peiró como sindicalista, como tal, pero cuando ves su evolución y cuando ves lo que opina en la Guerra Civil, pues es que Peiró es cooperativista, 100%. Bueno, y ya para terminar, pues simplemente decir que, bueno, un poco cómo acaba todo, ¿no? O sea, cuando termina la Guerra Civil, pues a todo el mundo le cambia la vida y Peiró tendrá que huir del país, como todo el mundo, como muchos, ir a Francia, y en Francia es detenido por la Gestapo y la Gestapo le entrega a las autoridades franquistas. Aquí va a ser enjuiciado y su juicio
va a durar un año y medio, lo cual es bastante extraño porque normalmente eran juicios sumarísimos muy rápidos y el motivo de que sea más lento de lo normal es porque durante un año y medio se intentó, las autoridades franquistas intentaban captar a Peiró para que se pasase a la Falange y fuese dirigente sindical de Falange. De hecho, con algunos anarquistas, un poco de segunda fila, entre comillas, no de segunda fila, pero bueno, menos conocidos a lo mejor hoy en día, pero con algunos lo consiguieron. Y Peiró, pues evidentemente se negó, o sea, prefirió morir antes que pasarse a Falange, y efectivamente pues fue ejecutado el 6 de julio de 1942. Y es muy llamativo también, esto ya sí que se ha contado más, hay un libro de Albert Balseis hablando sobre todo el juicio de Peiró y tal. Bueno, es muy llamativo que en el juicio de Peiró hubo más de 30 testimonios de descargo, o sea, 30 testimonios a favor de Joan Peiró. En un momento en el que hacer un testimonio a favor de alguien en el año 39, 40, 41 era jugarte la vida. Pero es que todos esos testimonios eran gente de derechas, o sea, eran curas, eran militares, eran Luis Santamarina, por ejemplo, que era un alto dirigente de Falange, y todos ellos dijeron que Peiró, directa o indirectamente, les había salvado la vida. O sea, o directamente o mediante las gestiones de Peiró, y está más aquí en Mataró en muchos casos. O sea que bueno, yo creo que la personalidad íntegra de Peiró está fuera de toda duda. Y también es interesante y lamentable la respuesta que dio al escuchar todos estos testimonios el juez instructor de la causa, que terminó diciendo, bueno, vamos a ver. Ya este hombre primero lo fusiló por haber sido ministro de la República y luego le levanto una estatua en la Plaza del Pueblo por todo el bien que ha hecho por nuestra gente. O sea, así se las gastaban. Bueno, por tanto, simplemente espero que haya quedado un poco claro, pues esto, que Peiró es una persona que casi podríamos llamar el menos utopista de los utopistas, es decir, que tenía una utopía clara, una utopía revolucionaria, pero que tenía también un gran pragmatismo y sabía buscar siempre el equilibrio. Y que el cooperativismo es algo que se ha destacado muy poco de Joan Peiró y yo creo que viendo su evolución es fundamental y ya está. Muchas gracias. Jo m'he quedat, bueno, no sé, per diverses coses m'he quedat amb dues qüestions que jo crec que per mi són rellevants. Una és el fet de que, curiosament, has dit que es crea l'escola, es crea un centre d'estudis socials per parlar i per reflexionar i de més i tal i que qual. Clar, quan trasllades avui en dia, dius, bueno, això ja està a la tele, no? Que ens fa reflexionar, ens fa recapacitar, tot això. Vull dir que tota aquesta militància, aquest voler conèixer, aquest voler saber, aquest voler aprendre que hi havia en aquella època, i com bé has remarcat, l'analfabetisme era molt, molt, molt important. Hi ha gent que parla que més del 80% de la població era analfabeta en aquell moment. És molt, molt curiós, no? Llavors, això l'engalço amb aquesta creació, no, de l'escola racionalista, que hi ha. I és molt curiós que veient el que són les coses, no? veient papers i recuperant documentació, en Peiró, que forma part de l'equip del grup dels 30, o sigui dels trentistes, el grup dels trentistes en l'any 30 es dediquen, entre altres coses, a crear escoles. I una d'elles és l'Escola Racionalista de Rubí. I la fonden a nom de l'Escola Racionalista de Rubí, i compren un local, que està al carrer del Senyor Clavé, cantonada a carrer Colom, i curiosament, pel fet de que sigui a nom de l'Escola Racionalista, que evidentment quan va entrar en Franco i la Falange ocupen aquell local, el refan, el retoquen i tal i qual, però curiosament perquè com que els propietaris eren els de l'Escola Racionalista, s'ha pogut aconseguir i documentar que allò era l'Escola Racionalista, formava part del que era, no del patrimoni de la CNT, perquè no era de la CNT, sinó que era de l'Escola Racionalista, però que estava en mans de la CNT, de la gent de la CNT, i afortunadament aquell local s'ha pogut recuperar i forma part del patrimoni de la CGT, no? I avui en dia encara l'aguantem. A mi és llamatiu, no?, el fet de que es creen les escoles, tenen per sobre de tot el gran repte de la cultura, amb les seves diferències, perquè
estan germinant aquí, però després també quan es crea el CENU durant la guerra hi ha gent que, i el Puig Elies al capdavant, que era un cenetista de d'allò, i també hi ha els altres, altre vessant, que reneguen del CENU i segueixen amb les escoles llibertàries i racionalistes. No? Per tant, aquesta manera doble, no?, de la cultura per sobre de tot, aprendre per sobre de tot, una persona que, com ell, que té que entrar a treballar a partir dels 7 anys, que per cert és del meu bar, era del meu barri, no?, perquè va néixer al carrer Colea, a Sants, jo soc d'allà i tal, que algun dia li haurem de fer el recordatori a la plaça Joan Peiró, que se'l mereix. Però és molt, bueno, no sé, a mi aquesta manera de transmetre a la gent que tenia que ser bon professional, bon treballador, més educat que ningú i amb més coneixements que ningú per poder tirar endavant les fàbriques, no? Era un dels objectius que tenia. Bueno, no sé, això jo crec que ho has plasmat bastant en la teva manera d'exposar el tema. Jo t'agraeixo, vull dir que jo, si algú vol fer alguna pregunta... No, a veure, volia fer-te un parell de preguntes. Una, bueno, jo fa bastant de temps que estic, bueno, tot el tema del cooperativisme, i en el seu dia vaig fer un treball sobre les col·lectivitzacions i tal, quan era més jove. Però sempre he continuat amb aquest tema, i de fet, bueno, estic ara en aquest moment en projectes. Jo el que volia fer-te era dues preguntes. Una, les Federacions Nacionals d'Indústria, entenc que després del desenvolupament teòric i demés del Peiró, van constituir els pilars fonamentals de la col·lectivització. Entenc jo que això... Bueno, sí, com... sí, no, no, que les Federacions Nacionals d'Indústria es van convertir en els pilars de les col·lectivitzacions, o sigui, van estructurar les col·lectivitzacions. Sí? Bueno. I la segona ja és un tema actual, contemporani. Bueno, a veure, és una pregunta una mica polèmica, no? Però jo és que crec firmament en el tema de que avui en dia el cooperativisme pot ser una alternativa al sistema econòmic actual. No una alternativa, estic pensant en la mentalitat de Peiró, una alternativa en la qual es crea escola, però al mateix temps estem en un moment de que la crisi econòmica és una crisi sistèmica, ja ha vingut i es queda, i per tant no hi haurà treball per tothom, això és un bé escàs. Abans jo crec que el tema de fomentar cooperatives, això és bastant difícil, perquè t'ho dic per pròpia experiència, però que tot el que està sortint penso que pot ser, per una banda, escola, però per una altra banda, sortida al sistema econòmic actual. Entre cometes, perquè a veure, no és que amb això de la cooperativa que fem ara ja ho solucionem tot. Las Federaciones Nacionales de Industria se aprueban en el 31, pero lo que ocurre es que al haber la escisión justo poco después, ¿no?, y al haber tantas peleas internas, va a ser, bueno, en opinión de Peiró, pero la verdad es que parece bastante así, boicoteada por los sectores que no estaban de acuerdo en ir hacia la estructuración en Federaciones Nacionales de Industria. Y entonces se va a poner muy poco, realmente va a ser muy poco real. O sea, va a ser más una cuestión de que se aprobó en el 31, pero luego tuvo poca plasmación práctica. Lo que ocurre es que durante las colectivizaciones, durante la Guerra Civil, sí que se llegó, sí que se crearon realmente, o sea, en los años de la Guerra Civil sí que se crearon los que se llaman los Consejos Generales de Industria, y ahí sí que se reunían, venía a ser un poco el recuperar la idea de las Federaciones Nacionales de Industria del año 31, se recuperan en los años de la Guerra Civil, en una economía de guerra, digamos. Bueno, tú sabrás mejor. No, yo no es que sepa más que tú ni mucho menos, no. Lo que entiendo es que, bueno, además es un hecho evidente que en el Congreso del 36 los sindicatos de oposición se vuelven a integrar orgánicamente dentro de la estructura confederal. Sí. Entonces, por así decirlo... Ah, yo... claro, porque no he comentado esto. Claro, es que en mayo del 36... Pues si te he pillado, lo siento, ¿eh? Claro, no, o sea, se vuelve. O sea, en mayo del 36 sí. Está la reunificación. Sí, es que... O sea, en mayo del 36, dos meses antes de que empiece la guerra, ante la amenaza fascista que ya se está viendo y la situación... se reunifica la CNT, o sea, se reunifican, los sindicatos de oposición vuelven
Y entonces es cuando ya, bueno, sí, empieza sí, la guerra. Aparte que además en el Congreso de Zaragoza se teoriza... Exacto, en el Congreso de Zaragoza. Bueno, sobre muchos aspectos. Exacto. Entonces, ahora me has perdido. Me he perdido. No, a ver, yo lo que venía, lo que quería remarcar es que yo entiendo que tanto Peiró como los trentistas, como por otro lado los sectores de FAI y demás, al fin y al cabo eran dos ritmos de la misma música. Exacto. O sea, es una cuestión de ritmo, la diferencia es ritmo. Sí, sí, totalmente. Las diferencias creo que eran mínimas, lo que pasa es que unos eran más constructivistas, por así decirlo, y los otros el tema de la gimnasia revolucionaria, tal, exacto, para llegar al mismo fin. Sí, sí, pero que yo creo que se ve mucho la historiografía como parecen cosas completamente enfrentadas, pero en realidad es mucho más una cuestión de ritmo, de a qué velocidad queremos llegar a una cosa o a la otra. No, bueno, y luego también hay personalismos y enfrentamientos personales, pero realmente a nivel ideológico no hay una gran diferencia. Y luego respecto a la segunda cuestión que planteaba respecto a la actualidad, a mí también me pareció muy interesante cuando estudiaba los años 20, bueno, y ahora también lo estudio, años 20, años 30, que precisamente en los años 30 es el momento en el que las cooperativas, se crean muchas cooperativas, ¿no? Y es porque los años 30 es un momento de crisis económica muy importante. O sea, después del crack del 29, pues en España va a ser en los años 32, 33, cuando realmente llegue una etapa de paro brutal, unas tasas de paro muy fuertes. Y entonces la cooperativa se muestra un poco como una solución local frente a una crisis global. Y esto es un poco un paralelismo completamente con la situación que estamos viviendo. Sí, pero yo perdonar el diálogo, a mí me cortáis porque yo empiezo a hablar y también me suelto, ¿eh? Pero yo lo que entiendo también, aparte no solamente de que los patronos se refugiaban en lo que es el tipo de sociedad cooperativa para guardar su propiedad o camuflar su propiedad privada, sino que al mismo tiempo los estalinistas, PSUC en aquella época, que fueron los grandes reaccionarios y los que entorpecieron todo, y UGT como sindicato reformista, lo que hicieron fue ese contrapoder que habías dicho tú. Entonces, le dieron el carácter totalmente reformista a las cooperativas. Claro. Pero ahí está, ahí Peiró decía, la cooperativa no es ni reformista ni no reformista. No, la cooperativa depende de quien la ponga en marcha y de con qué ánimo la conduzcas. Es solo un instrumento, no es un fin. Por eso cuando decía Peiró, cuando decimos que es que las cooperativas socialistas, bueno, es socialista porque nosotros no estamos en ella y entonces son los socialistas los que la encabezan. Pero si vamos nosotros a ella, será otra cosa. La cooperativa es solo un instrumento. Y eso. Bueno, de lo segundo, ¿qué opinas? Que eso es lo de ahora. ¿Cómo? No he escuchado. No, me refiero al tema de que hoy en día, que si puede ser una alternativa. Ah, que si hoy en día puede ser una alternativa. Hombre, o sea, no sé si una alternativa como se planteaba en los años 30, porque también creo que el... No tiene nada que ver con eso. Claro, o sea, la situación cambia evidentemente, pero un medio de capacitación, un medio de crear un poco economía alternativa, un poco... El otro día que estuve aquí en la parte, en las charlas del cooperativismo, pues se destacaba un poco esto, que se ha tenido mucho miedo a hablar de economía, ¿no?, en los medios donde tocaría hablarlo y que no se haya de tener miedo, lo que hay que pensar es que otra economía es posible, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cooperativismo tiene un protagonismo esencial en este momento, yo creo. L'altre dia vam, que, bueno, dissabte passat, quan estàvem aquí els, la gent que està tirant endavant cooperativisme, perquè estava el president de la Fundació de Cooperatives, el del COP 57 va venir, també va venir el del Gabinet Ronda i després els de la XES i el, bueno, Ferran Aguiló com un expert en cooperatives. Home, jo crec que és, en aquests moments, és una, com, sempre, com ja ho va ser en els anys 20 i també és una eina que tenim al nostre abast, o la tirem endavant o no la tirem endavant, dependrà de nosaltres, però que evidentment, és que ho has dit, l'economia capitalista està, bueno, ja és, està claríssim de que no, tira, no hi ha possibilitat de que tiri més endavant perquè necessita créixer i el creixement capitalista ja ha arribat al seu topall, entenem alguns, i per tant ha d'haver-hi una altra manera. I l'única manera que és el repartiment del treball i la millor manera de repartir el treball és a través del cooperativisme, perquè no fan falta empresaris, el que sí que fa falta és que les empreses ens donin els serveis que ens tenen que donar als ciutadans. No? I això serà una de les eines en les quals ens hem de trobar i hem d'apostar per elles, o com a mínim
la gent que estem a la CGT apostem perquè en el moment en què es pugui, doncs, tirarà endavant. Hi ha empreses que no faran falta que hi siguin, però hi ha empreses que sí que farà falta que hi siguin, i per tant això ho tenim que... I només ho farem els treballadors, eh? Vull dir que una de les coses que tenim ben clares és que l'únic que treballa són els treballadors i les treballadores, ningú més. Vull dir que per tant això ho farem i ho seguirem fent nosaltres. Si algú més vol, té alguna qüestió? No, jo només en línia el que comentaves tu ara, Quim, i m'ha semblat molt interessant, no?, la perspectiva central de l'operativisme que tenia Joan Peiró. Em recordo una xerrada amb la Fira d'Economia Solidària, que van impulsar, entre altres, la gent de la XES, es va fer a Barcelona i ja porta dues edicions, parlant amb el president de la Federació de Cooperatives i sobre el tema de si el cooperativisme, ben entès, és una alternativa econòmica, va dir una dada que a mi em va sorprendre i crec que moltes vegades es desconeix. Ells associats, a Catalunya sol, hi ha 4.000 cooperatives associades, o sigui, moltes més que no estan associades i que mouen ni més ni menys que el 4% del producte interior brut de Catalunya. Per tant, no és una utopia, és una realitat social que està agafant pes, que s'ha d'impulsar, però no és una cosa que hem de veure com una alternativa per aquella crisi. És una cosa que ve de lluny, que gràcies a persones com Joan Peiró s'ha arribat a aquesta realitat actual i real de l'economia, i com bé deia el Miguel Grau, una alternativa al model de capitalisme econòmic que hem de saber aprofitar. Poder el que hem de fer és promocionar-lo, no? No només des del sindicalisme, sinó també el dia a dia, impulsar-lo. I jo crec que recuperant figures com el Joan Peiró i molts altres desconeguts, perquè si a l'igual el que va fer Joan Peiró a Mataró ho haguessi fet, no sé, a l'Eixample barceloní, crec que seria una figura internacionalment coneguda, i moltes vegades jo crec que hi ha un problema d'injustícia mediàtica per fer que persones rellevants al seu entorn més local pugui ser un referent a nivell internacional. I jo crec que moltes vegades aquest valor que pot tenir Joan Peiró per Mataró pot ser un exemple que hem de saber-ho plasmar. I si estem on estem i podem impulsar molt més és en figures de Joan Peiró, i que segurament hi ha moltes altres persones desconegudes que llibres com aquest i molts altres farien falta per posar-los en valor. I jo no sé si, i és la pregunta que volia fer a tu, Miquel, és si el que ha fet a Joan Peiró hi ha altres noms destacats, desconeguts, que arreu de Catalunya siguin equiparables o igualment rellevants, que no necessàriament amb el mateix model, però que sí que van desenvolupar una idea de teixit socioeconòmic. Jo el que he treballat, el que estic treballant, és buscar una mica sanatistes que, com Peiró, estiguessin implicats en el cooperativisme, no? Buscant noms. I és difícil, però, bueno, és difícil, però no perquè no hi ha, o sigui, no perquè no hi hagués sindicalistes anarquistes que estaven a les cooperatives, sinó perquè és difícil de trobar els arxius i tal. Però sí que hi ha, no sé, sí que hi ha. Per exemple, hi havia el Dimas Bussot, que era company també vidrier de Peiró i que treballava a Girona, i va ser el Dimas Bussot, el Joan Josep Domènech, que era que va ser de la Federació del Sindicat del Vidre, que conec millor els del Vidre, no? Però de Barcelona i tal, i era un home que sempre havia tingut molta militància cooperativista als anys 20, etc. Després hi havia, per exemple, Regina del Amo, que era l'àvia de Lídia Falcón, la coneguda militant comunista i feminista, pues aquesta era anarquista i era cooperativista i feia moltes conferències. Als anys 20 i 30 hi ha moltes conferències d'ella i era una anarquista i cooperativista. I bueno, tinc un llistat, però ara mateix no me'n recordo. Per tant, hi ha molta feina fent ara. Home, el que passa és que no hi ha tanta gent que teoritzi, o sigui, que a més tingués tant de pes dins de l'organització. Perquè quan Peiró parla de les cooperatives, fa 4 dies que ha estat el secretari general de la CNT. No és el mateix, a lo millor, o no té la mateixa... no és tan mediàtic
que ho parli un que ningú sap qui és o que no tanta gent sap qui és, com un que ha estat el secretari general de la CNT. Per això potser té més ressonància i és més protagonista. Però sí que hi ha cooperatius. I de fet una cosa important, quan es va crear la FAI, la Federació Anarquista Ibèrica el 27, ja en el congrés que es va fer, no va ser un congrés, va ser una reunió molt informal, sí, a la platja, una paella, no, sí, va ser així, a València, exactament, a la paellada de València es va parlar de què fem amb el cooperativisme, acceptem el cooperativisme de consum, parlaven, i van dir, bueno, o sigui, ho deixem córrer com a fets consumats, en plan de, bueno, mira, això és el que hi ha, o sigui, existeixen les cooperatives, no les criticarem perquè el que volem és que vinguin amb nosaltres, no? Llavors veus que encara que després sí que hi ha molta polèmica amb les cooperatives tal qual, la realitat és que quan es va formar la FAI ho va acceptar com, bueno, sí, s'accepta com a via d'assaig el cooperativisme de consum, tot i que després no es van posar a practicar el cooperativisme normalment, però sí que ho van deixar passar. O sigui que la realitat és això, que hi ha molt més de cooperativisme i molt més d'anarquisme, d'anarquistes dins del cooperativisme que el que pensem. El que passa és que Peiró això ho fa més mediàtic. Doncs, si no hi ha més paraules, donarem per acabat la jornada d'avui. Sabeu això de que a partir de divendres estarem aquí a la ciutat de Mataró fent el nostre de ser congrés, on s'escollirà un nou secretariat permanent i bueno, pues, seguirem la lluita, perquè aquesta lluita segur que no s'acaba. Bé, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.